Bien, con el presidente del Club Sportivo Santa Clara, a propósito de una cena muy importante, donde hay clases, donde hay mucha gente que la viene a pasar muy bien. Gustavo, gracias por recibirnos. Bueno, imagino que la satisfacción de un gran número presente en esta noche, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar, gracias a ustedes por venir. Y bueno, como la comuna dispone de fechas que ya están pactadas de principio de año, nos tocaba la fecha, decidimos hacer una cena y de paso incorporamos algunas clases para poder también juntar un poquito más de gente. Bueno, ¿qué clases? Tenemos la 49, 52, 67 y me falta una más, que se me fue ahora la... Sí, de todos modos, en definitiva es gente que viene a juntarse con amigos de toda la vida, a pasarla bien. Y bueno, a la institución esto le significa, bueno, en recursos como para afrontar, por ejemplo, ¿qué tipo de emprendimientos? No, son los gastos fijos de todo el mes. Hay miles de gastos que por ahí uno no se ven, pero al ser grande el club demanda de varias cosas. Así que bueno, vamos a hacerlo para gastos fijos que ya tenemos desde antes de la cena. ¿Cuáles son las principales disciplinas de la institución? Y lo principal es fútbol, que estamos en la Liga Rafaelina, vóley, también que está en la Liga de vóley, patín, tenis, y bueno, después tenemos que vamos a estar empezando esta semana con el tema de pileta de natación, con una colonia que se hace a cargo de nivel provincial, que lo hace con el colegio de acá, la comuna y nosotros, y después tenemos la colonia que dura los 3 meses del verano, digamos. ¿Cuántos socios hoy tiene Sportivo Santa Clara? Estaremos en 630 socios alrededor de eso. ¿Y la gente permanentemente, esa masa societaria colabora? ¿Es, digamos, partícipe de este tipo de eventos o hay un grupo que normalmente se multiplica para hacer todo? No, sí. La gente cuando uno la convoca está, digamos. La comuna, los comercios, la gente, no, sí. Colabora, sí. Podemos estar contentos que sí. Gustavo, para esta noche, ¿cuántas tarjetas vendidas? Estamos alrededor de las 205, más o menos. 205 tarjetas. Gracias.